Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí nuevamente a su canal Hablemos de Política, porque hablar de política no es una cosa fácil. Les doy la más cordial bienvenida, pues estamos aquí en su canal para establecer el tema del día de hoy. ¿Qué hará el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras el conflicto entre Irán y Estados Unidos? Aquí en su canal nos hemos dado a la tarea de dialogar, de analizar y sobre todo reflexionar el hecho de que el presidente ruso tiene una situación en sus manos la cual le permite una serie de situaciones como la de poder aliarse con el gobierno y con el pueblo iraní para poder contrarrestar los ataques que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos con esta nación. El presidente Vladimir Putin, un presidente que lleva 15 años en el poder y que es un líder carismático, sensato y que ha establecido unas medidas las cuales al pueblo de Rusia le ha permitido pues posicionarse a nivel mundial como una gran nación. Sabemos que el pueblo ruso está plenamente convencido de que la decisión que tome su presidente ellos la van a apoyar, porque aquí en su canal establecemos que cuál será el verdadero poder militar que tiene Rusia y realmente para qué está utilizando todas estas fuerzas armadas. Pues aquí analizando un poco nos dimos a la tarea de establecer que existe una gran posibilidad de que el presidente Vladimir Putin acuerde con el gobierno iraní para hacer lo necesario a nivel militar y a nivel diplomático para contrarrestar los ataques que Estados Unidos ha emitido en contra del pueblo y gobierno iraní. ¿Qué quiero decir con esto? Que Vladimir Putin muy posiblemente su respuesta ante este conflicto será la alianza con este país. Y recuerden aquí amigos que la fortaleza que tiene la milicia rusa es el acuerdo que llevaron a cabo los presidentes tanto de China como en este caso Vladimir Putin y acordaron establecer una alianza la cual les permite desplegar tropas y crear infraestructura en una ruta llamada la Nueva Ruta de la Seda, que es en esta ruta geográfica que permite establecer los puntos de unión entre Rusia y China. ¿Qué serán los puntos de unión o por qué estos dos países se aliaron? Principalmente Rusia y China establecieron un acuerdo porque en esta parte geográfica del mundo se encuentra la ruta del Ártico. La ruta del Ártico tiene muchos recursos naturales, principalmente tiene gases y tiene petróleo. Y también es una ruta que permite establecer una ruta más fácil y que no haya mucho gasto de combustible. ¿Por qué? Porque es una ruta que permite establecer intercambio comercial. Entonces, bajo estas tres, digamos, situaciones, establecer una ruta mercantil y comercial, aprovecharse de los gases y del petróleo, es como Vladimir Putin desde hace meses atrás establece el acuerdo y la alianza con Rusia y estos dos países implementan una estrategia creando mucha infraestructura en toda esta parte para justamente crear las condiciones necesarias para que ellos se puedan aprovechar de estos recursos y a todos aquellos países que interfieran en que ellos logren apoderarse de estos recursos pues justamente le mostrarán parte de su milicia o le darán el mensaje de que quieren que solo ellos explotar esta parte de los recursos naturales. En su canal Hablemos de Política creemos y nos damos a la tarea de analizar que Vladimir Putin estaría por todo este tipo de situaciones de la ruta del Ártico en la mejor postura de ofrecerle la alianza pertinente al gobierno y al pueblo iraní, la cual juntos les permitan establecer las estrategias suficientes para que las fuerzas armadas del gobierno de Estados Unidos se retiren y regresen a casa para que no tengan bases militares en este punto de estratégico, por así decirlo, del mundo. Esto en su canal consideramos que es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que la milicia de los Estados Unidos junto con sus aliados puedan ponerse a pensar cuál será la mejor decisión de continuar con los ataques al pueblo iraní y eso justamente lo va a aprovechar Vladimir Putin para establecer la alianza y contrarrestar al gobierno de los Estados Unidos y esto permita que tanto China, el pueblo iraní y principalmente Rusia aprovechen estos recursos naturales. A manera de conclusión aquí en tu canal Hablemos de Política consideramos que Vladimir Putin tiene mayor condición y armamento militar para que la ruta del Ártico pueda generarles un bienestar a su pueblo. ¿Qué quiero decir con un bienestar a su pueblo? Que debido a que Rusia tiene más o un aproximado de 40 rompecabezas
rompehielos, mientras que Estados Unidos apenas le van a entregar el rompehielos que mandó a hacer y solo tiene un rompehielos ya algo viejo. Entonces, esto consideramos que será la parte más fundamental dentro de las Fuerzas Armadas y de las estrategias que se puedan implementar para que Vladimir Putin se sienta seguro que al brindarle su alianza y contrarrestar las agresiones y los ataques de Estados Unidos, esta alianza de Rusia, China y el pueblo iraní les permitan pues afianzarse de estos recursos naturales y que Estados Unidos no logre o considere que va a tener un cese del fuego para el gobierno iraní y reflexionarán las cosas y se darán a la tarea de ya no seguir con este tipo de agresiones al pueblo iraní, porque el pueblo iraní tiene la oportunidad de que Rusia y China se sumen a erradicar a Estados Unidos de aquella zona geográfica del mundo. Me despido de ustedes, amigos, recordándoles que me dejen sus comentarios aquí, que comenten de qué quieren hablar en el canal, porque recuerden que la política la hacemos todos. Saludos y hasta luego.